Bienvenidos a la charla Introducción a la Estadioanálisis, mi nombre es Juan Araya, es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes, así que con mucho gusto les he preparado este, esta pequeña presentación. Un poquito sobre mí, soy bachiller en Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica, tengo una maestría en la CEUPE en Madrid, actualmente estoy sacando una maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ahí voy poco a poco. Eh, también tengo múltiples certificaciones como la CompTIA Pentest de Penetration Testing, como Certified Advanced Security Practitioner. Ahora me estoy preparando más en temas de AWS, de Azure y ahí voy poco a poco porque eh, en la carrera de nosotros ¿verdad? no se puede parar de estudiar. Así que eh, ahí voy poco a poco estudiando. Si alguno quiere agregarme como, como contacto, con mucho gusto pueden hacerlo. Aquí tienen mi, mi perfil en LinkedIn y con mucho gusto ahí podemos interactuar y aclarar eh, más dudas. La agenda es sumamente sencilla, como lo pueden ver en este momento. Voy a enfocarme eh, sobre qué es esta fotografía, cuál es el riesgo de utilizar esa para mal, porque la fotografía no es algo malo. La fotografía se puede utilizar, por ejemplo, para poder eh, proteger los derechos de autor, lo que es copyright, ¿verdad? Sin embargo, los malentes lo pueden utilizar para hacer daño, para robar información, para enviar payloads, etcétera, que en de un ratito se los voy a explicar voy a eh, comentar una de las tantas técnicas que hay para poder esconder datos que en este caso se llama least significant bit o LSP, donde le das poder modificar de forma inteligente y de forma este, disimular ciertos píxeles en una imagen para que eh, se pueda ir escondiendo parte de la información que se quiera enviar sin que se afecte mucho la imagen original también habl hablaremos sobre eh, el uso de esta steganografía ahora sí algunas herramientas que se pueden utilizar para aplicar esta steganografía Luego el estegoanálisis, que ese es el, ese es el enfoque de esta charla. Digamos, ¿cómo se realiza un estegoanálisis? ¿Cómo uno podría detectar si hay algo oculto? ¿Cómo uno podría detectar y qué, qué tipo de información podría ser oculta? Algunos problemas que se tienen precisamente porque no es un proceso fácil. Es un proceso que es bastante tedioso, es un proceso donde eh, el nivel de, de dificultad es alto y el nivel de éxito no siempre es muy alto. Entonces, por eso es, les voy a contar un poco los retos. Algunas herramientas y ejemplos sobre cómo uno puede realizar el proceso de psicoanálisis. Y por último, algunas recomendaciones. Así que, iniciemos de una vez. Bueno, la astrografía, como les comenté anteriormente, es una técnica que donde la idea es precisamente poder enviar algo oculto. Y esta frase, que es muy interesante, que dice, The more hidden the venom, the more dangerous it is. En otras palabras, dentro más oculto. Es, sea el mensaje o el payload, de modo que no traería alertas, va a ser mucho más peligroso, el impacto puede ser mucho más alto. Bueno, precisamente eso, esa frase re, re, traduce o resume brevemente cuál es el sentimiento o el espíritu que hay es detrás de la escenografía, el poder enviar algo de forma oculta. Y eso no es nada nuevo, eso lo, lo hemos utilizado incluso desde tiempos antiguos, por ejemplo, en un, un, un momento donde eh, utilizaron un, un esclavo, a este esclavo le raparon todo el cabello, le tatuaron un mensaje, lo enviaron a Persia, pasó al frente todos los soldados, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Porque después de que lo tatuaron esperaron que le creciera y lo enviaron a Persia. Y el hombre pasó al frente todo el ejército, nadie se dio cuenta que él llevaba un, un mensaje secreto. Al otro lado había una persona que sí sabía que venía un esclavo con, con un mensaje secreto, le rapó de nuevo el cabello y pudo ver el mensaje, como decimos nosotros, en texto plano, en este caso, en, eh, tatuado en la cabeza de este esclavo. Y el mensaje era en ese caso, por si tienen un poco de curiosidad, era eh, una coordinación para un ataque contra Persia. También en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo en una técnica que se llama micropuntos o eh, microdots, donde solamente los espías que sabían en qué secciones de la imagen habían micropuntos, donde en cada puntito con una lupa uno podía ver, eh, una lupa especial, pero uno no podía ver exactamente qué era, lo que, qué era lo que venía impreso en esa foto. Esa técnica se llamaba microdots y nueva. Solo, solo los que sabían en dónde y cómo buscar iban a ser capaces de poder ver esa información. Muchos de nosotros también cuando éramos niños utilizamos tinta invisible para hacer bromas. Bueno, la tinta invisible es un ejemplo de escenografía. ¿Por qué? Porque a simple, vista, a simple vista en ese papel no se nota que hay algo escrito. Sin embargo, si lo acercaba uno a ese papel a una fuente de calor, la tinta resaltaba y uno podía ver el mensaje eh, fácilmente. Es un ejemplo de escenografía. Se pudo enviar un mensaje sin que eh, generara ningún tipo de sospecha. Y hoy en día se está utilizando mucho la escenografía para mal. O sea, como se puede utilizar para bien, como les decía al principio, para lo que es protección de derechos de autor, también se puede utilizar para enviar payloads, para enviar virus, para enviar el código malicioso, para robar información, esconderle entre imágenes, y enviarlas por correo electrónico o por FTP o, o alguna fuente así que este como ven, no es una técnica nueva pero cada vez se está utilizando muchísimo precisamente porque para un sistema de seguridad normalmente una foto es una foto, no no, no es un ejecutable, no va a tener una firma que, que corresponda con un posible vector de ataque. ¿eh? por eso es que muchas veces se logra enviar código malicioso o este programas maliciosos escondidos y no siempre va a trigger una alerta. Ahora, ¿qué tipo de portadores se utilizan? Eso se llama carriers en inglés. Bueno, se puede utilizar diferentes diferentes tipos, desde una simple imagen, desde un archivo de Word, de Excel, de PowerPoint, desde un archivo de PDF, desde un video, un archivo de audio. ¿Por qué? Porque se puede enviar ese tipo de información en diferentes sectores, ya sea en el metadata, que son los atributos de esos tipos de de archivos portadores ya sea modificando el archivo propiamente, por ejemplo, una imagen se le cambia ciertos el tono de ciertos píxeles, codificando lo que se quiere enviar, eso se llama LSP, y en fin, hay varias técnicas para poder enviar información oculta dentro de cualquiera de esos, de esos portadores que estoy mencionando en ese momento. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, se puede utilizar para hacer fuga de información. ¿En qué sentido? En que en imagen la uno podría perfectamente ocultar información, esconder archivos, esconder texto eh, y enviárselo al atacante, de modo que hay fuga de datos, tal vez datos sensibles como información de los clientes, información de patentes, de tecnologías nuevas. También se está utilizando mucho en este caso para poder enviar payloads, es decir, eh, eh, software malicioso que se podría, que va a permitir explotar algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, eso es un riesgo alto. También se están enviando comandos maliciosos para poder hacer ataques de, se le conoce como Files malware, es decir, donde la persona va, va a estar ejecutando comandos que se ejecutan directamente en memoria sin necesidad de almacenar datos, sin necesidad de instalar ningún programa. Y también las redes criminales, los maleantes, los están utilizando para comunicarse entre ellos. Se intercambien imágenes suben imágenes en ciertos sectores, en ciertas páginas y no se nota. Básicamente es una imagen común y corriente. Sin embargo, esa imagen tiene un contenido, eh, algún mensaje oculto, tal vez para coordinar algún tipo de ataque terrorista. <coughs> Perdón. El LSB. ¿Qué es el LSB? LSB significa Least Significant Bit. La idea acá es tratar de modificar ciertos píxeles de alguna imagen sus diferente, su, su diferentes códigos porque cada imagen, cada píxel va a tener un tono de color. Ese tono de color se le conoce como RGB, que significa red, green y blue. <laughs> Perdóneme. <laughs> Ando mal de la garganta hoy. Bueno, este red, green y blue lo que nos va a permitir es precisamente especificar el tono de color. Cada color, como lo vemos por acá, se representa inicialmente en decimal, pero al final de cuentas se representa en hexadecimal. Entonces, eh, para poder obtener, por ejemplo, ese tono de, de color, se decidió que entre un valor de entre 0 a 255, se iba a escoger tonos número 51 de rojo, el 51 de verde y el 255 de azul esa combinación de esos tres valores en hexadecimal nos da este valor y ese valor representa ese tono azul que posiblemente sea el de los bordes de este ojo de, de Mario Bros. Ahora la idea es tratar de modificar esos tonos de color de forma muy sutil para que no genere alertas para que la persona no detecte fácilmente que alguien hizo un cambio entonces vean este pequeño ejemplo el tono original era este amarillo de uno de los píxeles de esa imagen tal vez imagínense que es una imagen de alta definición entonces, lo que se va a tratar de hacer es enviar pedacitos de ese código malicioso. Digamos que esto pertenece, esto es un parte de, de los datos que quiero enviar, ya sea parte de un archivo o parte de un mensaje que quiero enviar. Entonces, voy a tomar en cuenta ciertos datos del, del eh, pixel original. Voy a alterarlo de manera que voy a poder importar ciertos valores de los que quiero esconder en la imagen, perdón, en el pixel exactamente pero que aún así el pixel resultante tenga un tono de color muy parecido. Si lo vemos aquí a simple vista, lo original era este tono amarillo. En el, en el tono que quiero cambiar, si simplemente lo sustituyo totalmente el pixel, el tono de amarillo sí se nota que hay una diferencia. Es un tono mucho más claro con respecto a este. Sin embargo, si utilizo esta técnica del least significant bit, en otras palabras, voy a, voy a jugar solamente con aquellos bits que sean menos significativos. En otras palabras bits donde al sustituirlos aún así el tono de color sea muy parecido el impacto sea el mínimo casi no se nota y se si lo vemos acá esos dos son muy muy parecidos ¿no? sin embargo acá estoy codificando parte del mensaje que quiero enviar verdad que en este caso lo ven 1011 1011, es la parte final de este eh, de este pixel que estoy modificando y también tengo una parte eh, del píxel de forma original, que no, que no fue sustituido, que no fue modificado. Ahora, ¿será tan difícil o qué tan difícil será aplicar esas técnicas de sonografía en la vida real? Es sumamente fácil. Por ejemplo, con este comando, sin necesidad de instalar absolutamente nada, ya es el comando copy, que es parte del sistema operativo, uno perfectamente puede hacer, puede esconder archivos dentro de otro archivo. ¿Verdad? Y puede, puede modificarlo a nivel binario. Entonces, vean este pequeño ejemplo. Si yo quisiera utilizar esconder este archivo de texto que tiene un IP, digamos que es un IP para comunicarse como un Command and Control, eh, y meterlo dentro de esta imagen de, de gatos, ¿verdad? entonces es sumamente fácil. Nada más uno digita copy slash B espacio El nombre del, eso se le llama el cover file del archivo que se va a utilizar como cubierta, que en este caso va a ser esta foto. Luego le pongo el símbolo de más El nombre del archivo que, que quiero ocultar que en este caso va a ser digamos command and control .txt y por último se hace un espacio se pone el nombre de la, de la imagen que va a convertirse en un stego objeto va a ser la imagen que va a tener los datos ocultos entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo vean qué sencillo por ejemplo yo creo yo creo este archivo de word perdón este archivo de texto que se llama dropping tengo una foto de poundcr y vean qué sencillo cómo se funciona esto yo en este caso tendría este archivito dropping.txt, tengo un poundcr.png utilizando el comando que les acabo de mencionar de copy slash p digit, eh, selecciono, ok, ¿Cuál es el archivo que voy a utilizar como cubierta? La, el logo del, de la conferencia pouncer ok. Más, ¿Cuál es el archivo que quiero ocultar? dropping.txt ¿Cómo quiero que se llame el archivo, eh, que en este caso va a ser un este objeto, va a ser conferencia.png Ese archivo, conferencia.png es una imagen también, de hecho se puede abrir y va, se va a ver exactamente igual que el logo original de PoundCR sin embargo, por abajo ¿verdad? por dentro, perdón, tiene eh, en este caso, oculto ese archivo texto dropping.txt y aquí lo podemos ver, a simple vista los dos se ven exactamente igual, si los abro los dos también se ven exactamente igual sin embargo, hay ciertas diferencias que nos van a ayudar a detectar que hay algo raro, por ejemplo una diferencia en tamaño Ahora, cómo será que se hace para poder ver en texto plano el archivo que está oculto dentro de ese archivo, en este caso, de ese, dentro de ese, este objeto. Básicamente, van a seleccionar la imagen, que en este caso fue conferencia.png, la van a abrir con Bloc de Notas y al abrirlo con Bloc de Notas, uno se va al puro final del archivo y van a notar que en texto plano se ve que el contenido de ese archivo de eh, que utilizamos para poder esconder dentro de la imagen. En este caso nos dice claramente www.descargaejemplovirus.com. Digamos que ese es el, el URL del Command and Control o puede haber sido un IP o puede haber sido cualquier otra cosa. Este segundo ejemplo es todavía más interesante. Okay, en el primero fue con Load Boost, ¿verdad? sin necesidad de instalar absolutamente nada. En este otro vamos a, a utilizar una herramienta muy interesante donde la idea, vamos, vamos a eh, esconder información, ¿verdad? Porque esa de la fotografía, dentro de una imagen. Sin embargo, esta imagen sí se puede ejecutar. ¿Ok? Eso, eh, se le llama Polyglot a ese tipo de tecnología. Y vean qué facilito cómo funciona. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a descargar, vamos a conectarnos a este repositorio, lo descargamos utilizando GitClone, este HTTPS, GitHub, eh, Minecrypt, eh, powerglot.git. Bien, eso simplemente se descarga, lo abrimos, nos vamos al folder que se crea de forma automática y vemos que trae un ejemplo, trae un, un dibujo, un gato, eh, trae uno, una serie de ejemplos y esta es la información que trae adentro. Este que está acá, que dice powerglot.py, este es el programa hecho en Python que vamos a utilizar para poder esconder la información y no solamente esconderla, sino también nos va a permitir ejecutar la información. Okay. y lo que tenga el archivo y lo que tenga el archivo podría ser perfectamente un instrucciones como por ejemplo comuníquese con la máquina del atacante a través de un, un puerto específico. En otras palabras, un backdoor y es justo lo que vamos a tratar de hacer. Vean qué fácil. Entonces eh, se descarga. Perfecto. Como en este ejemplo no tengo ningún código malicioso, vamos a crearlo. Entonces digito eco, eso simplemente para poder crear el archivo. Entonces le digo eco. Quiero que se guarde el siguiente contenido, el comando nc al, al IP 10.0.2.15 a, a través de un puerto específico, el 444, el, digamos, el puerto que uno, que uno desee. Eh, y quiero que este archivito lo guarde, este, este comando lo guarde en un archivo que se llama netcat.sh. Entonces, simplemente creé un archivo .ch que tiene por dentro un comando que lo que pide es que se trate de comunicar a través de un puerto específico. Y aquí lo vemos, aquí está netcat.sh. Ahora, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es en la máquina de atacante, voy a hacer de que esta máquina de atacante se ponga en modo escucha esperando que alguien se le conecte de forma remota a través de un puerto. Por ejemplo, puede haber sido el puerto 444 ¿no? o el puerto eh, 4444. ¿no? Y, en fin, tenemos el puerto que se necesite. Luego, la herramienta que, que les comenté que vamos a utilizar se llama PowerCloud. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Y nos vamos al folder y ponemos Python 3, el nombre del... del Programita de Python, que en este caso es powerglot.py-h para familiarizarnos a ver cómo funciona. Esta herramienta está disponible para que cualquiera lo pueda descargar. Fue eh, creada, por, como lo ven acá, por el doctor Al Alonso Muñoz, fue uno de los mayores expertos en el tema de escenografía aquí en España. De hecho, bueno, yo lo miro mucho, así que si quieren aprender más de escenografía, es, sigan a este señor, es muy, muy bueno. Y acá, en este script que hizo, te da dos formas de utilizarlo menos O de forma ofensiva para poder esconder datos o menos D para poder detectar, en este caso la presencia de polyglots en, en un archivo para ver si están utilizando esta técnica para poder esconder datos básicamente eso es lo que vamos a hacer entonces simplemente antes de poder de poder eh, empezar a utilizarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear en este caso como vimos, utilizamos Python 3 y eh, powerglot.py-o, porque lo vamos a hacer de forma ofensiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a utilizar el netcat.ch, Netcat en otras palabras, el archivo de texto que tiene ese comando malicioso, que en este caso es para que se conecte a través de una IP específica, a través del, de un puerto específico. ¿Ok? Y eso quiero que lo guarde en el archivo eh, cat.jpg. En otras palabras, esta imagen que está acá, ese va a ser el cover file, el archivo cubierta, y al final el archivo que va a tener el netcat.ch adentro, que en otras palabras va a ser el ese objeto, va a ser la foto, eh, el gato.jpeg. Entonces, esa es la que tiene eh, ese archivo que por dentro tiene ese comando malicioso. Ahora, es una imagen. Al abrir la imagen no va a pasar nada malo, pero si queremos que en el momento que se... Que se que se empiece a interactuar con la imagen, se ejecute ese comando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el, el comando chmod más x para que se pueda, le estamos dando permiso de ejecución al archivo elgato.jpg. ¿Ven qué interesante? Entonces significa que si yo en algún momento le pongo, por ejemplo, punto .slash elgato.jpg, en lugar de abrir la imagen, lo que va a hacer es extraer y ejecutar lo que esté dentro de este, esta imagen. Y es justo lo que va a suceder. Aquí tengo las dos imágenes: tengo la imagen original y la imagen que, que en este caso va a ser el nuevo objeto que tiene el archivo netcat.sh. Lo ven a simple vista, se ve exactamente igual. Hay una pequeña diferencia. Si lo notan acá, el tamaño es un poquito más grande el de la derecha. ¿Por qué? Porque lo que, lo que estamos ocultando es muy pequeñito. Pero aún así se nota que hubo un cambio. Entonces, vamos a verificar cómo funciona. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es darle derecho de, de ejecución y ahora sí le decimos ejecútese. Al decirle ejecutarse, ¿y cómo pudimos haber hecho eso? De múltiples maneras, pero en este ejemplo en concreto, lo que estoy simulando es que la persona, por alguna razón, cometió el error de, de ejecutar ese comando en su, en, su, en su computadora, una vez que recibió la copia de esta imagen. ¿Okay? Entonces la persona le punto .slash, el nombre de la foto. Vean que no es un ejecutable, ni es un punto .ch, ni, ni punto, nada, ¿verdad? Simplemente es, es una foto. Por dentro sabemos que lo que está diciendo al sistema es, ahora eh, comuníquese con, con una IP específica a través del puerto, de un puerto específico. Y es justo lo que está pasando. En la máquina del atacante se, ha, se van a dar cuenta, eh, se, se está dando cuenta que alguien se está tratando de conectar, y nos dice desde cuál IP se está conectando. Y a partir de ese momento ya el atacante puede enviar comandos hacia la máquina de la víctima. Si la persona agita aquí, por ejemplo, el atacante agita test, en la máquina víctima se nota y se confirma que se recibe el comando malicioso. Ahora, ¿qué es eso? análisis? El análisis en este caso va a ser el proceso para poder tratar de determinar si hay algo oculto. Esa es la idea. ¿Cómo se hace? Hay un montón de técnicas, no es un proceso fácil. Empezando por una técnica de detección visual, en otras palabras, tratar de interpretar si tengo las dos fotos o los dos videos o los dos archivos de audio, ¿verdad? algo que me permita saber con mis propios sentidos si hay algo oculto. Entonces, si uno pone las dos fotos a la par, eh, a simple vista, muy posiblemente no va a poder capturar nada, no, no, va, no va a poder darse cuenta. Sin embargo, con algunos programas se va a poder resaltar y se van, se van a poder aplicarles diferentes filtros para visualmente detectar si hay algo. Hay otras formas basándose en datos estadísticos donde se pueda tratar de encontrar patrones y en el momento que a través de estos cálculos estadísticos se encuentra alguna anomalía, eso nos puede determinar y, o no, nos puede dar la idea de que posiblemente hay algo oculto. ¿Okay? Recuerda que el, el objetivo es verificar si hay algo oculto o no. ¿Para qué? Para facilitar luego el proceso de extracción. Luego, tendencias con histogramas. Bueno, precisamente se puede analizar el archivo, se, pueden, se puede utilizar histogramas para encontrar tendencias. Eh, que se yo, si nota que en, en un sector de la imagen hay como demasiados cambios en ese sector de la imagen, eso le podría llamar la atención. Luego, con editores hex, uno puede eh, analizar el archivo e incluso podría encontrar ciertos patrones. ¿Sí? Y por último, si tuviéramos la suerte. Porque hay varias, varias formas de hacer eso, pero si tuviéramos la suerte de tener el archivo eh, que se utilizó como archivo cubierta, más el archivo que tenemos la sospecha que hay algo oculto, ahí uno puede hacer pues, múltiples tipos de comparaciones para verificar si tal vez tiene algo oculto. Si notamos que el que... El cálculo del hash nos dice que son diferentes. Si notamos que a nivel de tamaño son distintos, si analizar el, los dos archivos a nivel de hex, notamos diferencias. Eso nos puede dar pistas de, para poder saber si hay algo oculto o no. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Por qué no es tan fácil? No es tan fácil porque hay múltiples algoritmos para poder hacer esto. LSP es la forma más sencilla, pero hay versiones de LSP, versiones de cómo implementar la el, el técnica de LSP, de ¿no? List Significant Bit. Hay unos que son basados en el, en el dominio del espacio y otros que son basados en el dominio de la frecuencia. Hay unos que son combinando las dos cosas. La implementación hay un montón de, de herramientas de código fuente abierto y otros que son de, de paga y cada uno lo puede implementar de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos eh, una imagen y quiero meter un archivo texto en esa imagen, ¿ok? Si yo lo hago con Copy lo hago con Stack Height, posiblemente lo, lo, la forma en que se implementó es distinta por abajo. Entonces, el hecho que yo lo haya ocultado datos con copy no significa que yo con otra herramienta como StakeHide pueda poder extraer los datos. Eso es lo que dificulta bastante ese proceso. Ofuscación, por supuesto, los malientes no son nada tontos. Ellos buscan la forma de hacer la bien imposible en ese proceso de, de investigación forense, ¿verdad? Y, este, y ellos eh, meten ofuscación para tratar de, de confundir, para, para que no haya semántica para que no sea fácil ese, ese proceso de interpretación. Y cifrado, por supuesto. Y eh, perfectamente, cuando uno aplica técnicas de esta no uno puede incluso eh, cifrar la información e incluso ponerle una contraseña. Entonces, solamente si usted sabe con qué, cuál algoritmo de, de cifrado se utilizó y cuál es la contraseña, posiblemente va a poder extraer los datos. Ahora, ¿qué herramientas habrá? ¿Qué herramientas existen para poder hacer este análisis? Hay múltiples. Vamos a enfocarnos con unas... Tres o cuatro. Vamos a verlos ahorita cuáles algunas de las, de las más comunes. Por ejemplo, este Stack Secret es muy interesante. Este Stack Secret lo pueden descargar de esa página web, stacksecret.sourceforge.net. Este también es de código fuente abierto, es, es sumamente fácil de utilizar y es bastante poderoso. A pesar de que no es una herramienta nueva, tiene la capacidad de detectar muchos tipos de. Eh, Posibles implementaciones de estereografía en diferentes tipos de archivos, no solamente en imágenes como lo vemos por acá, sino que puede detectar eh, uso de estereografía en archivos de audio e incluso en archivos de, de video. Ahora, ¿Cómo ¿qué podemos detectar? Si, por ejemplo, se utilizó cualquiera de esos programas que vemos acá, como eh, Camuflaje, ¿no? sí, In Picture, eh, PGE, escenografía um, versión 1.6.5, etcétera. Si, si, si el archivo fue... Eh, si, si se utilizó escenografía utilizando cualquiera de esas herramientas, con Stack secret podríamos tratar de detectarlo. También eh, detecta si se utilizó alguna herramienta que lo que hace es que meta los datos al final del archivo. Entonces con esa herramienta se puede detectar ese tipo de comportamientos. Tiene, eh, Consulta una base de datos que puede, nos, nos puede tratar de ayudar a detectar si se utilizó hasta más de 40 eh, diferentes tipos de herramientas de estenografía, como lo vemos para acá. E incluso, como les decía, hay, hay formas de hacer cada vez más difícil el proceso de estenografía. Eh, por ejemplo, el LSPIG, les dije que busca los bits menos significativos. Bueno, hay una forma que es secuencial, es decir, en el momento que encuentra un pixel y, y detecta sus bits menos significativos, a partir de ahí, al siguiente píxel le trata de meter algún dato de lo que quiere ocultar. Y al siguiente píxel, ven, están como secuenciales. Entonces, por supuesto, en imagen como tal, los cambios se van a ver como centralizados en ese punto. Depende cuál fue el, el píxel inicial que se utilizó para hacer, empezar a meter información. Hay atacantes que utilizan generador de, genera, generadores de números pseudo aleatorios. Para poder ir seleccionando, ir distribuyendo en en ese mapa de píxeles que tiene una imagen, ¿en dónde se va a ir guardando la información? Bueno, con Stack este Secret podríamos tratar de determinar o identificar si se utilizó este tipo técnico o no. Ahora, ¿cómo funciona? Vean qué fácil. Primero que todo, Stack este Secret fue hecho en Java. Entonces necesitamos que en la máquina donde, donde lo vamos a ejecutar eh, esté el, el JRE instalado, digamos, el Java Runtime Environment, que ya está instalado y funcionando. En este ejemplo estoy utilizando una máquina virtual de Windows 10. Entonces lo primero que hice fue asegurarme que tuviera Java Runtime Environment instalado. Simplemente, como les comenté ahorita, eh, fui a este URL, descargué el archivo. ¿okay? Al descargar el archivo, lo, lo, es un archivo ZIP, lo extraigo y ejecuto el programa que dice aquí eh, xstacksecret.exe.exe esto abre esta, esta pequeña interfaz gráfica que está aquí a la derecha. Que tiene un menú muy sencillo de detección, análisis de imágenes y ayuda. Ok. Entonces para a nivel de ejemplo, para ver si es cierto que eso funciona, lo que hice fue lo siguiente. De nuevo. Descargué una foto de una de las motos que más me gusta, una Yamaha. Simplemente utilicé copy slash p, este yamaha.jpg, que ese va a ser el, el archivo cubierta, más un archivo texto que lo que trae es un comando para hacer un un backdoor ¿no? para que la máquina se conecte a la máquina del atacante a través de una IP específica. Y la foto, el ese objeto se llama Yamaha.png. ¿Okay? Simplemente utilicé esta para esconder un archivo de texto que tiene un comando dentro de una foto. ¿Okay? Y de hecho, como siempre les, les he comentado, eh, el archivo, el ese objeto con el archivo original se ven muy, muy parecidos. A simple vista, no hay nada eh, digamos que llame la atención. Entonces, ahora qué vamos a hacer? La idea acá es tratar de ver si con este sistema, con Stack Secret, voy a ser capaz de darme cuenta si hay algo oculto o no. ¿Cómo se hace? Bueno, simplemente se van a donde dice eh, Stack Secret, ¿verdad? Y le dan clic en detección. Buscan el path, es decir, la ruta en donde están los archivos que quieren que se analice. Por ejemplo, yo le dije, busque las fotos o los archivos, sean fotos, archivos, lo que sea. ¿verdad? Que esté en este pad, en, en la carpeta de descargas, en PoundCR. Y simplemente le dije buscar. Él en ese momento va a empezar a buscar. Y cuando empieza a buscar, dice, mira, si sí encontré algo. Algo me le llamó la atención al, del archivo Yamaha.png. ¿Y qué le llamó la atención? De que fue alterado utilizando, como le comenté al, al inicio... Una técnica donde agrega la información que se quiera eh, esconder al final del archivo. Por eso dice en of file. Y esa es la técnica que se utilizó. Una técnica heurística. Y aquí podemos ver cuál es el archivo que le llamó la atención. De nuevo fue Yamaha.png. Ustedes ven, con ese sistema de Stake secret nos va a permitir detectar si hay algo oculto. Ese es el objetivo la, del Stego Análisis. Ahora, no es la única forma. Vamos a ver otros ejemplos. Uno, detección visual. Es decir, aquí el sistema no, no te va a decir si hay algo oculto. El humano es el que va a tener que interpretar a ver si hay algo oculto. Entonces, ¿cómo se hace? Me qué vacilón. Por ejemplo, baja una foto bien bonita de la playa Santa Teresa, ¿verdad? una de las playas más bonitas de Costa Rica. Ok, se consigue esa foto en un JPG. Y vamos a tratar de editar esa foto. Y como estoy usando Linux en este ejemplo, decidí descargar eh, Kim. Eh, este GIMP es una herramienta muy parecida, este, ¿cómo se llama? Este software de edición de, de fotos, el, el de Adobe. Se parece much, muchísimo a Photoshop. Y de hecho, ven que no es mentira. Se ve muy, muy, muy parecido. Muy bonita la, la look and feel. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a tratar de esconder un mensaje en esta imagen. ¿Cómo se podría esconder? Por ejemplo, veo que aquí esta nube, toda esta sección es blanca por nube, nubes que hay ahí. Entonces se me ocurrió escribir un mensaje del apellido de un amigo mío. Ok, entonces le estoy poniendo el mensaje, va a ser la palabra Raga. Ok, entonces para que la palabra Raga no se nota, no se note en esta imagen, lo que hice fue tomar una muestra, por aquí hay un botón para muestras, este que está acá, tomé una muestra del tono de color que, está en, que tiene la nube y luego le agregué una etiqueta, un label ¿verdad? de texto y puse, la, digité la palabra Raga. Okay. Vean que a simple vista, ahí no se ve que hay algo escrito. Simplemente veo una foto de un paisaje lindísimo de Costa Rica. Y hasta ahí. Ahora, guardo este archivo por si lo quiero seguir editando y así metiéndole más información. Y en este caso, como tú, GIMP, estas son las extensiones que te permite. Okay. Y para, eh, el, para poder... Eh, Enviar esa foto o poder este, utilizarla para ataques de escenografía, como ejemplo, lo que hice fue exportarlo como un PNG. ¿okay? En, en este formato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Stegsolve. Stegsolve, la forma en que se descarga, pues, lo, lo pueden hacer manualmente, metiéndose a la página web o con WGET. Entonces, yo en este caso dije WGET, puse el URL del. del del path en donde se puede descargar esta herramienta es un punto jar ya se imaginan ya verdad y este le digo menos o ¿Okay? y en eh, y el archivo se llama eh, stacksolve.jar. punto ese es el que me interesa descargar entonces llega simplemente lo descarga y lo tengo en la carpeta de downloads Ok, ahora, una vez que lo tengo en la carpeta Downloads, este .jar no es un ejecutable, te, tengo que darle permiso de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual como lo hice anteriormente, con el comando eh, chmod más x, estoy diciendo eh, al sistema operativo, dele permiso de ejecución a este archivo stack-solve.jar. Me creo un folder que se llama mkdir, eh, perdón, con, con el comando mkdir me creo un folder que se llama bin, Muevo el archivo .jar a ese folder y me meto en el folder eh, bin y ahora sí, eh, verifico que sea el archivo, que se haya movido de forma correcta y lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Con .slash stegosolve.jar, pues ahí simplemente lo estoy ejecutando y qué, ¿Qué pasa cuando lo ejecuto? Sale esta pantalla chiquitita que dice File Analysis y Help. Eso solo que sale ahí Ahora sí, ¿Cómo lo utilizo? Bueno, utilizando esa pequeña interfaz gráfica, entonces busco el archivo que yo sé que tiene algo oculto. Y eso es para verificar a ver si es cierto que este sistema es capaz de ayudarnos para poder hacer una inspección visual. A ver si logramos descubrir que hay algo oculto. Entonces selecciono la foto, le doy Open. Y me, me aparece aquí la foto como muy corriente. ¿okay? Lo veo clarito, colores y todo bien bonito. En la parte de abajo hay una serie de opciones. Hay estos do, dos botoncitos donde se va aplicando diferentes filtros a la imagen que nos va a ayudar a poder detectar si hay algo oculto o no entonces qué es lo que estoy haciendo empiezo a moverme aquí hacia la derecha para ir viendo los diferentes filtros de, re, recuerda es una inspección visual entonces la primera el primer clic que, que le di aquí me aparece con ese tono de color como amber, ¿verdad? como ámbar sigo ya, presionando para Ver el resultado de aplicar diferentes filtros, lo pone en blanco y negro, todavía no se ve nada. Sigo aplicando más filtros, ojo, y aquí ya se empieza a ver algo. Aquí veo unas palabras, AGA, -A, aquí veo una R, AGA. -A, y por último, di, seguí buscando hasta que por fin encontré uno que me permitió interpretar de forma más legible cuál era el mensaje que venía oculto en esa imagen. Muy bien. Otra herramienta más que me puede ayudar en el proceso de para poder detectar si hay algo oculto o no, podría ser perfectamente esta que se llama Stack Spy. La pueden descargar desde esa página, www. Eh, perdón, eh, spy slash eh, .com stack spy. Como lo ven acá, este es un programa, ¿verdad? Que constantemente lo están mejorando y tiene, eh, tiene la, la capacidad de detectar si. Algo, hay algo oculto utilizando cualquiera de esas herramientas ahora, ¿cómo funciona? vamos a verlo Entonces, en este pequeño ejemplo, de nuevo tengo una foto que se llama cat.jpg, tengo un archivo que yo sé que tiene un comando malicioso para poder hacer, tratar de hacer un, un backdoor, utilizando stack height, que es una herramienta que permite esconder cosas dentro de archivos aplicar esta geografía, le digo stack height, empotre Dentro de ese archivo de cubierta. Que se llama cat.jpg. ¿Qué es lo que quiero que esconda? Quiero que esconda el archivo netcat.sh Entonces. Estoy metiéndose en netcat.sh. Dentro de la, de, la, de la imagen de este gato. De cat.jpg. Si quiero le puedo poner una contraseña. Y listo. Simplemente me dice. Eh, se se ha empotrado. Eh, netcat.sh. Dentro de la, del archivo. Del, de cat.jpg. Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es aplicar esta geografía para poder esconder un archivo dentro de otro. Ahora sí, vamos a ejecutar en este caso eh, el stack spy para poderlo ver. Bueno, stack spy.exe significa que es un archivito para Windows. Entonces yo lo voy a ejecutar utilizando Wine. ¿no? Ustedes saben que Wine per permite ejecutar programas de Windows desde Linux. Entonces eh, pongo Wine, stack spy la versión que tengo, la 2.1.x, y eso me abre esta pantalla. ¿Qué, qué sigue? Seleccionar el archivo. ¿eh? Y él te va a decir si tiene algo oculto o no. Eso es todo lo que hace. Es el, es el, de nuevo, el objetivo de los señales es verificar si hay algo oculto o no. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el archivo. ¿Dentro de cuál archivo hay algo oculto? En el archivo cat. ¿Ok? Entonces lo selecciono, le digo open y él y solito. Te lo, buscar, te, lo, te lo analiza, dura menos de dos segundos y te dice rápidamente que en este caso sí encontró algo. Signature found at marker position y te dice en qué posición del, del archivo encontró algo oculto. Muy bien, ahora a nivel general. ¿Qué les puede ayudar para que este proceso de análisis sea cada vez más, eh, bueno, sea más efectivo cada vez que lo traten de hacer? Lo primero, siempre, como siempre se hace a nivel de estudios forenses, es siempre trabajar sobre una copia. No trabajen sobre la imagen que, que ustedes tienen sospecha. Siempre trabajen sobre una copia. ¿okay? Segundo, traten de averiguar todo lo que puedan sobre ese archivo con o usen Google Dorks, usen, este, verifiquen, qué sé yo, en virus o tal. Hay un montón de herramientas donde ustedes pueden tratar de obtener la mayor cantidad de información sobre esa imagen. Analicen el metadata. Muchas veces los maleantes ni siquiera se, se preocupan por modificar la imagen. Ocultan datos en el, los diferentes atributos de una imagen. Eso es el metadata. Entonces, qué sé yo, en lugar de poner en el campo autor el nombre del, del fotógrafo que tomó la foto, eh, van a poner una dirección IP. ¿eh? En lugar de, de, de que se registre la ubicación geográfica desde donde se tomó la foto, tal vez ponen un código ¿verdad? que les va a servir para luego hacer un ataque en una segunda etapa. También analicen el archivo utilizando un editor Hex. ¿verdad? Con este tipo de toros ustedes pueden ver el, el, el archivo, sus diferentes componentes y su eh, equivalente en... Eh, Utilizando ese tipo de editor, y eso les va a poder llamar, les va a poder ayudar a poder detectar strings, poder detectar el tipo de archivo, un montón de características que les puede ser muy útil. Utilice herramientas de segonálisis. Como vieron, no es fácil. Sin embargo, uno tiene que empezar totalmente de cero. Hay múltiples herramientas de código fuente abierto. Otras son de paga. Por ejemplo, McAfee tiene una, un, un, un prototipo ahí donde uno puede subir archivos para verificar si, te, si tiene algo oculto. Un diseño muy, muy interesante utilizando esta tecnología AWS. Uh, aplique filtros a las imágenes en caso que tenga que utilizar un estegoanálisis y utilizando detección visual en imágenes bueno ya vieron los filtros ahorita funciona realmente eh, y podría ayudarles a detectar y por último entrenamiento constante esto cambia muchísimo constantemente están utilizando nuevas herramientas nuevas formas de, de esconder información cada vez más complejas y por ende, la única forma de, de hacer un buen trabajo de este análisis es a punto de entrenamiento constante, de probar, de familiarizarse con, con el proceso para poco a poco hacerlo cada vez mucho mejor y más eficiente. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.